Bueno, Sofi, muchas gracias por regalarnos de tu tiempo, por el placer de poderte hacer esta entrevista. Gracias a ustedes también. Hoy la idea es que nos contés un poco quién sos tú y cómo entraste en este mundo de la música electrónica y la producción. Así Okay. que contanos, Va, Sofi, me sofista, parece. contanos. Sofista. Bueno, creo que la música en sí ha sido como un factor bien, un elemento pues bien importante en nuestras vidas, creo que en la mayoría pues. Igual creo que algunos solo tomamos esto de escuchar música o escoger música como algo en lo que podemos indagar más o algo en lo que podemos profundizar más. Y así me pasó. O sea, desde pequeñita como que me gustaba mucho poner cassettes porque los tenía a la mano, tenía el equipo a la mano. Fui fiel fan del Discman incluso, como que me gustaba todo ese proceso de escoger la música, armar mis CDs y quemarlos, ¿verdad? Me gustó un montón. Y pues, ajá, como que me apegué a esa estética retro, pues, desde pequeñita. Y bueno, obviamente con el paso del tiempo ya fui como que armando mis bibliotecas de música en plataformas, en la compu y todo. Y pues ya más recientemente tomé como la iniciativa de comprarme mi controlador. Que, bueno, aparte de que es como que el equipo más accesible para practicar en casa, realmente mi objetivo era como tener ese espacio a solas, cómoda, sin presiones y como que fluir a mi modo, a poder practicar en mi espacio sola. Y pues eso me ayudó un montón, como que armar mi concepto también, como que me hizo entender, pues entenderme a la hora de tocar, entenderme estando con los demás y entender a los demás, obviamente en el momento, o sea, en cada sesión. Creo que, ajá, ya me extendí un poquito, pero sí, creo No, que fue buenísimo. como mi proceso a solas, pero también con los demás, ¿sabes? O sea, como entender esa transición de estar contigo, entender lo que querés hacer, pero también entender cómo podés transmitir eso ya estando en un evento o en un toque, pues. Me encantó una parte que dijiste que ya me hiciste pensar en cuántos años es que tenés, porque dijiste. Me apegué al tema retro y hablaste de cuando quemabas CDs. O sea, ni Ajá. siquiera estás hablando de los cassettes, ¿verdad? Ajá, no, no de los Ah, cassettes, va. no. ¿Cuántos años tenés 22. tú? Ok, sí, yo soy re retro, ajá. Sí, o sea, nací con eso, que casi que. Ajá. Re cool, me encanta porque ese es un proceso, sí tienes razón. O sea, yo creo que mucha la gente que se termina metiendo en la música te empieza justamente con eso, desde pequeño a empezar a crear sus bibliotecas que lo Ajá. influencian a uno hacia dónde va. Sí, un montón. Y también creo que la parte estética, pues, al menos el arte en general como que se conecta, conectas varias cosas, varios conceptos, varias ramas. En la música, a mí también el estilo me gustó un montón, entonces creo que más de algo transmitís, ¿va? Con vos visualmente y con la música, pues, es abstracta como esa conexión o esos sentimientos que Sí. transmitís, pero algo estás como comunicando todo el tiempo. Okay. Súper. Y ahorita, bueno, nos hablaste del precarrera, cómo te empapaste de la música y todo. Y mencionas una cosa bien interesante y a lo que quiero ir, que es la estética del sonido y del arte. Yo que te tuve el gusto de ir viendo tu proceso desde casi que tus meros, meros inicios, siempre he pensado que tenés una estética muy, muy especial, especialmente para una persona que está iniciando. Casi siempre todos los DJs pasamos por un proceso de géneros, sonidos, y sin enfrascarlo en géneros, me gustaría que nos contaras cómo ha sido ese proceso, qué te gustaba antes, qué te gusta ahora, qué te gusta transmitir con esas estéticas y también, ajá, en ese tema. Es una pregunta bastante amplia, Sí. pero Muy personal, pero ajá. y bastante personal. Pero sí, yéndonos para atrás, cuando era pequeña, pues sí me gustaban las bandas. Mis favoritas eran dos, Miranda y Belanova. Pues creo que ahora suenan, pues ha regresado como que la música de ellos, pero crecí con eso prácticamente. Ya después descubrí la electrónica
de una manera comercial, obviamente, porque por ahí me entró, ¿sabes? Las fiestas, los festivales, todo el marketing, ¿verdad? De la música. Pero no me quedé ahí. O sea, hubo algo que en algún momento me aburrió tanto que dije, no, o sea, tengo que buscar algo más que esté más elaborado. O sea, de alguna razón, no te puedo decir cómo, pero creo que inconscientemente yo sentía algo en ese tipo de música que era demasiado repetitivo o era demasiado predecible, ¿sabes? O sea, ya sabías que iba a pasar y como que no disfrutaba mucho eso en la música o como ver a alguien presentando ese tipo de música como que ya sabías que iba a pasar. Entonces, así fui como que rebuscando la música en esa, o sea, esa época. No predicción, pues, pero ese misterio, o sea, ese mantener ese misterio cuando tocas algo, cuando expones algo. Y creo que esa fue como que la base de mi inspiración, ese misterio y esos sonidos raros, Súper, sí. sonidos fuera de, ¿va? Que van combinados también con sonidos o tempos que están más cómodos, ¿sabes? Que son más digeribles. Y, construí mi línea en base a eso. Sonidos raros que a ratos son digeribles, ¿verdad? Con esa Buenísimo. combinación. ¿Y con qué, cómo definirías tus sonidos? Eso es algo que me gustaría preguntarte. Mi sonido. Ay, qué complicado. O sea, si le tuvieras que poner una palabra, raro, Una palabra, ok. Versátil. Puede ser un Versátil. sonido versátil. No, a manera que se adapta, pues, o sea, no busco cómo adaptarme, pero sí me gusta esa versatilidad a la hora de tocar o de escuchar algo, esa versatilidad de forma en que vos estás interpretando otro sonido que tal vez no tiene nada que ver con lo que estás tocando, pero eso de que se pueda como que empatizar con algo más o con todo, ¿sabes? Esa versatilidad me gustó un montón. Bueno, entonces, contame, yo tengo curiosidad de saber cuánto tiempo llevas tocando en la escena y cómo empezaste también, cómo te tiraste ahí al agua. Ya nos contaste un poco de cómo compraste tu controlador y este proceso creativo que has llevado, pero me gustaría entender. ¿Cómo arranqué? Bueno, llevo ¿qué? Año y 9 meses, ya casi los 2 años de estar tocando. Es poquito, prácticamente sigo como que en el proceso. Pero creo que ha sido un año y un par de meses en los que sí he aprendido un montón de un montón de personas de la región en general, ¿verdad? De Centroamérica, pues. Y pues, ¿cómo empecé? Fue realmente una promotora de acá de Guate, específicamente los de Chronic, los que me invitaron por primera vez a tocar. Me dijeron, ¿sabes qué? Ya te conocemos, sabemos que puedes tocar, prueba, ¿por qué no? Y fue como mi primera vez en el box, fue el primer toque. Y sí, o sea, fue una experiencia en la que obviamente me quedé sin ganas de seguir tocando porque fue súper traumante, pero no me quedé ahí, pues dije, no, ¿cómo me voy a hacer para atrás si ya fue tiempo, ya tengo una idea? No, ¿verdad? Y tengo el apoyo además, entonces como que tomé ventaja de eso y ya seguí creciendo. Obviamente creo que es bien importante ese factor de antes de tirarte a tocar, como que envolverte de los eventos, de las personas que son parte de la comunidad, ¿va? O sea, convivir, más allá del interés de hacer ese networking que le dicen, es como esa iniciativa de convivir con los que son parte de la comunidad, ¿va? Conocer a la gente, platicar, intercambiar ideas. Y también te ayuda a vos como saber cómo está en sí la movida, pues la comunidad, cómo es el público, cómo es ese proceso de tocar y todo. Entonces así empecé y aquí seguimos con 1 año y 9 meses, de estar tocando.
¿Y a dónde dirías o qué visión tenés para el proyecto Sofista? ¿Hacia dónde está dirigido? ¿Hacia dónde va? Sí, fíjate que hace un mes justo me estaba haciendo esa pregunta de qué quería hacer, porque ya, bueno, empecé mezclando digital, pero lo que sí me apasiona son los vinilos, totalmente es música que aprecio un montón, o sea, me encanta y pues sí es parte de mi proyecto, como que enfocarlo en vinilos, obviamente toma tiempo, inversión y todo, pero es parte de lo que quiero hacer más adelante. Y también, pues tengo esta visión de hacer lives, ¿sabes? Porque son como, pues me ha pasado que cuando estoy mezclando, hay momentos en los que digo, estos sonidos los puedo cambiar o estos sonidos los puedo meter aquí. Es como que no tengo esa libertad o llego como a sentir ese bloqueo cuando mezclo digitalmente en el que digo, wow, o sea, podría ser algo más. O sea, está bien, ¿no? Yo me lo disfruto igual, pero sí tengo como esta visión de que si quiero lograr transmitir el concepto completo de lo que es Sofista, es más esa improvisación y esa como esencia de agregar tus sonidos partiendo de algo hecho o algo inventado desde cero, pues. Entonces, sí, creo que es. Me encanta, la verdad. Ya quiero verlas, ¿eh? Tin, tin, tin. Sí, la verdad es que Sí, sí. O sea, se de nota esa. mucho la pasión que tenés por lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿cómo ves tú la escena acá en Guate? ¿Qué cosas quieres, te gustaría ver? Pues ya, primero estás siendo parte del cambio tú, o sea, ya con la forma en la que estás viendo las cosas, con tu participación y todo, ya sos una parte del motor que va cambiando las cosas, pero ¿dónde ves tus retos o qué cosas quisieras tú como ir viendo cómo se cambian y qué pueden mejorar? Y qué cosas también te encantan, pues, porque también nos encantan muchas cosas, pues, Sí, pero... deberían Sí, o sea, Sí. claro. Bueno, la escena de Guate la veo como algo grande, la verdad, sí es bastante amplia en cuestión de campos musicales a los que puedes tirar, ¿sabes? Aquí en Guate hay variedad de promotoras o colectivos que buscan como esa variedad también. O sea, me he dado cuenta que a pesar de que sigan una línea, hay un montón que tiran por líneas diferentes. Entonces, eso admiro, me gusta de la escena de Guate, que hay variedad, ¿sabes? O sea, si te gustan géneros ya específicos, pues así como un psy, un minimal, trance, techno, o sea, creo que hay colectivos a los que te puedes abocar y pues participar con ellos. Y ya en cuanto a retos, está la apertura, ¿verdad? La apertura de concepto, de ideas, de las personas en general o de colectivos. Es como no encerrarse como en esa burbujita o de la idea que tienen, que está bien, o sea, está bien tener un concepto bien armado, bien planteado, pero también está esa apertura a nuevos artistas, ¿verdad? O incluso viejo talento que quiera regresar o que esté ahí buscando un nicho, pues, como tener esa apertura a recibir nuevas ideas o nuevos conceptos en sí, como conectar eso que está ya establecido, teniendo la apertura a algo nuevo que se quiera plantear. Creo que son los retos más grandes, esa inclusión. Y comparando la escena de Guate con el resto de países que has visitado, porque últimamente has estado de gira un montón Ese me encanta, ajá. y súper bueno, contanos cómo lo compararías, qué hay de bonito y de mejorable en las diferentes escenas, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, impresionantemente, bueno, no impresionantemente, pero sí me llamó mucho la atención esto de que en Guate somos bien afortunados de tener tantos clubs o tantos bares en los que puedas llegar a tocar, pues en los que puedas llegar a tocar música, porque en Centroamérica en general no han aperturado tantos lugares para que puedas ir a tocar. Suponete, son bien contados en El Salvador, en Nicaragua,
En Costa Rica, pues sí hay una gama un poquito más amplia, pero Salvador, Nicaragua, Honduras, son países que aún están como bien limitados con eso. Y aún así, me llama un montón la atención que las promotoras o los colectivos que están se han tomado realmente el tiempo como de acostumbrar al público a ese sonido más pensado, o sea, ese es un sonido más elaborado. Fuera de lo cultural de Centroamérica, como que sí logran influenciar o traer influencias de otras culturas, ¿va? Asiáticas, europeas, y creo que eso ayuda un montón a construir un público que, bueno, fue bien chistoso porque en Nicaragua tengo un amigo que me dice, ya los malacostumbramos a que les gusten estos artistas de súper top, pues de un nivel súper alto, que traigan ese sonido raro, entonces es como interesante ver que en otros países, aunque sean más limitados con los lugares para salir a tocar o practicar, igual como que han construido un sonido bien fuerte pues en su región, ¿va? Se han Y especializado en algo, es lo que te entiendo, ok. ajá, sí, totalmente. Y pues eso. Súper. Creo que te contesto ahí Sí, sí, la... sí. Y es algo de lo que mucha gente habla, ¿verdad? De que aquí en Guate muchas veces, como ellos te dijeron que están mal acostumbrados al público, aquí también nos ha pasado que ya los tenemos o están acostumbrados a cierto sonido y a veces cuando queremos romper ese esquema nos cuesta un poquito, ¿va? Pero eso es lo bueno de que desde ser emergentes, como en tu caso y como muchas otras DJs que están ahorita, van rompiendo ese esquema. Y yo siento que ahorita somos afortunados de tener también bastante gente que viene abriendo brecha desde el principio de su carrera. Sí, totalmente. Eso ayuda un montón, como tener ese impulso, esa iniciativa desde el comienzo para hacer algo más acá, ¿sabes? Y lo que Eso. pasa es que entiendo, o sea, creo que también hay una gran oportunidad ahorita, como lo estás diciendo. Decís que no hay muchos lugares y a mí me pone a pensar, o sea, todavía hay todo está por hacer también, ¿verdad? O sea, hay mucho hecho, Sí, pero eso sí. quiere decir que todavía hay mucha oportunidad para exponerlo de Para... diferentes formas y también entender cómo se hace para seguir uniendo esa región, ¿sabes? Ahorita yo lo pensaba y yo digo, es interesante terminar entonces de entender eso y cómo se puede compartir eso entre los distintos países, porque, a ver, yo no he tenido la oportunidad de, por ejemplo, ir a Nicaragua, pero ahora me gustaría saber quién es el que tiene el bar allá y que me diga cuándo vamos a hacer un live desde allá para acá. Eso podría ser un evento cool, ¿me entienden? O sea, Exacto. nos juntamos todos a ver la vaina y después se comenta, porque para mí eso es un masterclass. Si lo quieres ver así también, pues me parece súper cool Sí. lo que me estás contando, porque creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer alrededor de eso. Sí, crear esa conexión también, ¿sabes? Cada vez que tenés esa oportunidad de salir, creo que también está ese canal, o sea, crear esa conexión de entre países, entre comunidades. O sea, sí, personalmente yo sí estoy abierta a eso, pues si cada vez que salgo tengo la oportunidad de convivir con personas de fuera que están como que en el mismo movimiento, es como eso de regresar a Guate o estando allá, hacer esas conexiones, ¿sabes? Intercambiar pensamientos o experiencias, pues, que has tenido acá con las de ellos, todo eso, ajá, para ir creando nuevas cosas. Solo no escuché algo y me gustaría antes de irme que me lo contaras, pero ¿cómo es en tu tema, tu trayecto en el tema de producción? ¿Cómo ha sido? ¿Qué estás buscando Ah, hacer sí, con eso? Ajá, porque. es cierto, bueno, con la producción, a ver, bueno, eso nace, obviamente me inspiró el hecho de mezclar música, que es lo que les explicaba hace un ratito, ¿verdad? De eso de tener la iniciativa o la motivación de meter soniditos que no están a la hora de mezclar. Entonces, tener esas ideas en la noche o en momentos súper X y no saber cómo plasmarlos, pues yo dije, ya, tengo que hacer mis ideas, plasmarlas, armarlas con la producción, ¿verdad? Y pues estuve un par de meses en el lab con Casali. Estuve ahí recibiendo un par de tips de Casali, pero por el momento continué sola
por una decisión personal, obviamente, continuó sola, como que acostumbrándome al programa todavía, viendo tutoriales de YouTube, de donde encuentre, ¿sabes? Pero sí tengo obviamente la motivación de crear mi música, o sea, creo que ya es algo necesario para mí, para desahogarme también, ¿sabes? Como hacer tu música es como poner un poquito más todavía de tu esencia a la hora de presentarte como artista. Porque de por sí, sí considero que tu selección musical, tu curación musical y cómo la mezclas, cómo la interpretas, de por sí ya es parte grande de tu esencia, pero ya hacer tu música es como un pedacito más, ¿sabes? No, otra forma de expresión, totalmente, ajá. Sí, estoy de acuerdo. Me va a hacer un pedacito de tu ser. De mi ser. Correcto. Bueno, Sofi, pues muchísimas gracias. Felicitaciones también, me llevo bastante de ti. Espero que todo el mundo aproveche la entrevista. Y ahora vamos a pasar a que nos deleites con un set. Muchas gracias por acompañarnos y por tu tiempo. A ustedes igual. Gracias. Gracias.